Gracias a todos por venir, espero que disfruten de esta noche. Tenemos dos bandas y un DJ de Costa Rica. Bueno, son 5 años de la Play, 5 años de mucho laburo, de mucho esfuerzo, con toda la gente que estuvo laburando en la radio. Bueno, para los que no saben, hacer una radio de rock acá en una ciudad de poco menos de 30.000 habitantes es muy difícil. Es una radio que sale de lo convencional, entonces cuesta el doble todo. Y la verdad que haber conseguido primero gente para laburar y segundo un montón de gente para que apoye el proyecto está buenísimo. ¿Traer bandas de rock? Bueno, lo de traer bandas de rock venía de la mano, o sea, la idea fue cuando arrancábamos con la Play, la idea fue después empezar a traer bandas y hacer cosas, generar una movida que acá por ahí hubo siempre, pero no tuvo continuidad, y la idea fue darle una continuidad en el tiempo, y creo que hace 5 años que venimos haciendo cosas constantemente, y bueno, me parece que esta noche se notó, como en otras tantas noches, de que la gente está y que apoya, y que cuando hay algo realmente bueno y vale la pena, está. ¿Cómo se festeja el cumpleaños? Bueno, el cumpleaños lo estamos festejando lo grande con esta banda que realmente cuando estuvieron el año pasado no solamente conocimos muy buenos músicos, sino muy buena gente, por sobre todas las cosas, creo que eso es lo que valoramos. Siempre le damos un valor más arriba de lo normal a cuando conocemos buena gente. Y bueno, además de muy buenos músicos y de muy buena banda, por sobre todas las cosas son buena gente y por eso están de nuevo acá. Bueno, nosotros somos de Great, somos de Córdoba, así que para nosotros está buenísimo poder viajar, hacer aunque sea giras, aunque sea dentro de la provincia, nos encanta venir, así que ayer estuvimos en Villa María, hoy acá en Marcos Juárez, así que por segunda vez, así que buenísimo. Bueno, la gente se enganchó, ¿cómo lo vieron? Sí, la verdad que eso está genial porque además el año pasado nos ha habido bárbaro, pero este año la verdad que nos quedamos realmente muy sorprendidos porque la gente se copó muchísimo y bueno, nosotros también. La verdad que nosotros somos una banda muy enérgica y nos contagiamos mucho también del público, así que es recíproco. Estaba programado que tocáramos 1:15, 1:30, tocamos 2 horas, así que la verdad que eso nos encanta cuando pasa eso porque nos dedicamos a la música porque nos gusta y que la gente nos devuelva tanto es genial. ¿Y por qué eligieron los Beatles? Y en realidad todos, un poco la influencia que tuvimos musical, fueron los que nos llevaron a querer aprender algún instrumento, fueron como nuestros maestros. Y bueno, después a partir de los Beatles uno va conociendo distintas cosas, porque los Beatles fueron influencia de muchos artistas de rock. A partir de los Beatles después llegamos a los Doors, a Creedence, a los Rolling Stones mismo. Incluso después nos animamos también a hacer un par de canciones nuestras, que hoy pudimos presentar algunas acá en este show también. Así que bueno, los Beatles son como los grandes de la música. Yo creo que no hubo, no hay, no va a haber una banda tan grande como los Beatles. Así que para nosotros es un honor poder reinventar las canciones de ellos y darles un poquito del estilo nuestro, también del toque personal de la banda, y además brindar algunas otras perlitas en el repertorio. Que le agradecemos mucho a la gente de Marcos Juárez, siempre un lugar con mucha vibración, siempre nos trataron muy bien, así que bueno, muy agradecidos. Yo agradecerles a ellos, a José que está acá, le voy a invitar a que
se venga, que es el socio en todo esto, y el tipo al cual uno dice, che, vamos a hacer esto, y aunque no esté totalmente convencido, siempre de alguna manera, no sé por qué, lo convenzo y lo hacemos, aunque nos vaya bien o mal. Y bueno, y eso está buenísimo, a ustedes por estar siempre con nosotros y a un montón de gente de Marco Juárez que nos da una mano cada vez que hacemos cosas, así que gracias a todos y por 5.000 años más. Feliz cumpleaños. Gracias.